juntamos otra vez en una cápsula de estos talleres deportivos online que estamos llevando para sus casas. Ya estamos en el mes de agosto, esta es la segunda clase de este mes. Esperemos que este mes ya pase un poquitito los fríos, podamos entrenar de mejor forma y tratar de no desabrigarnos porque los cambios de temperatura nos pueden perjudicar. Así que vamos a dejarlo invitado para esta clase de adulto mayor, entrenamiento entre comillas funcional. Ya agradecemos al gobierno regional, a los colegas de nuestra región de O'Higgins, a la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua por permitirnos llevar estos talleres deportivos hacia sus casas. Así que además, el entrenamiento anterior vimos solamente el tren superior, ya sea la parte de hombros. Vamos a empezar a focalizar un poquito más los entrenamientos. Ya en esta pasada nos vamos a focalizar un poco más en el tren inferior, ya la parte de las piernas. Así que hoy día va a ser un entrenamiento un poquito fuerte, así que esperemos que lo llevemos de buena forma. Ya vamos a comenzar en este caso con la movilidad articular, ¿vale? Con el cuellito muy bien preparado hoy día, que se viene duro. Siempre acompáñense con su botellita con agua. Ya, vamos a hacer 10 veces. Excelente. Vamos a hacer tijera ahora. Cortamos. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos ahora a hacer un poquitito de cadera. Eso, muy bien. Llevamos hacia atrás, llevamos hacia adelante. Nos apoyamos con las manos en las caderas, ¿ya? Hasta donde puedan llegar. Eso es. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Flexamos un poco las rodillas, suave, suave, suave. La idea es que no tengan malestar, sino que al contrario, todos estos ejercicios son para evitar los malestares en el entrenamiento con un buen calentamiento, ¿ya? Así que es primordial. Vamos a tobillo, a focalizarnos en el movimiento circular de tobillo, ¿ya? 10 veces para un lado, 10 veces para el otro. Muy bien, vamos, eso es. Excelente. Excelente. Muy bien, eso es. Soltamos, soltamos, vamos con el calentamiento ya. ¿Vale? Vamos a empezar con movimientos laterales, pequeños saltitos cortitos. ¿Ya? Vamos para el otro lado. Pequeños saltitos cortitos. ¿Ya? Pequeños saltos, ni siquiera son saltos, sino que son más movimientos laterales que nos estamos enfocando. ¿Ya? Son 5 veces. ¿Ya? Igual es importante utilizar el braceo, ya, de forma de que estemos trabajando. Muy bien. Muy bien. Eso. Son 3 series de 5 repeticiones. ¿Ya? 3 series de 5 repeticiones. Vamos nuevamente. Eso es. Vamos. Excelente. Vamos. Más o menos 2, 3 metros. Vamos a la vuelta. Eso es. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Ya? ¿Ya? Eso es. Primordial hoy día, vamos a utilizar un palo de escoba y una silla. Palo de escoba y una silla para que se vayan preparando. ¿Ya? Palo de escoba y una silla. ¿Ya? Soltamos, son 3 series de 5 repeticiones. ¿Ya? Para comenzar con el trabajo del día de hoy. ¿Ya? Primera parte, vamos a trabajar sentadillas. Sentadillas, ¿ya? Vamos a utilizar el palito escoba hacia adelante. Suave, muy bien, hasta donde puedan llegar. Las rodillas tienen que estar a la altura de los hombros, los pies mirando hacia el frente, en este caso la punta del pie apuntando hacia el frente, no hacia los lados ni abierto, sino que al frente, ¿ya? Son 3 series de 10 repeticiones, muy bien, suave. No tan abajo, hasta donde puedan llegar, no más suave, hasta donde estoy llegando yo es lo correcto para nosotros. Muy bien. Muy bien. Ya, llevamos 7, 8,
9, 10. Excelente. Primordial que no lleguen tan abajo, hasta donde su capacidad física les pueda dar. Ahora, si pueden llegar bien abajo, lo ideal. Ya, pero medianamente suave. ¿Ya? Excelente, descansamos, su botellita con agua, importante para el entrenamiento del día de hoy. Vamos con la segunda repetición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muy, muy bien. Excelente. Soltamos 15 a 20 segundos de descanso. Lo importante es que ustedes puedan dosificar bien cada entrenamiento y puedan trabajar de buena manera. ¿Ya? Eso es. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. 9, 10. Excelente. Soltamos, caminamos un poco, caminamos para ir soltando. En este caso, para ir soltando un poquitito más las piernas. ¿Ya? Excelente. Ahora, vamos en busca de una silla. Vamos en busca de una silla. Eso es. Muy bien. Excelente. Vamos a trabajar estocadas con ayuda, en este caso, de la silla, para no tener mayores problemas. ¿Vale? Vamos, en este caso, ya lo ideal es que el peso no lo carguemos hacia adelante ni nos afirmemos de la rodilla. Lo primordial de esto es que nosotros podamos espalda, entre comillas, recta, bajamos, subimos, cortito nomás, eso, lo mismo. Son 3 series de 10 repeticiones, vamos a trabajar 5 en una pierna, 5 en la otra, es una repetición. Muy bien, eso es, cortito nomás, 4, 5, ya. Vamos con la otra. En este caso, no nos cambiamos, solamente cambiamos de posición. ¿Ya? Suave, subo. Suave, subo. Suave, subo. Llevo 3. Muy bien. 4. Muy bien. 5. ¿Ya? Lo primordial de esto es que el peso no lo cargue hacia adelante, sino que tenga una misma postura. ¿Vale? Una misma postura de trabajo. Eso es. Soltamos. Excelente. Soltamos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Descansamos un poquitito. Vamos por la segunda. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos a la otra. Vamos al lado. Eso es. 1, 2, suave, nomás no tan abajo. 3, 4, 5. Lo ideal es que no lo hagan tan abajo para evitar cualquier tipo de lesión. Cortito nomás. ¿Ya? Cortito. Soltamos un poco. Vamos a sentir un poquitito las piernas un poco más agotadas de lo normal. Pero es lo normal que nos va a ocurrir cuando trabajamos especialmente ejercicios del tren inferior, ya que se van a sentir un poquitito que la musculatura está un poquitito más fatigada, pero es normal, es por el trabajo. Ya, vamos nuevamente por la última. Vamos, acuérdense de no llevar el peso hacia adelante, sino que la misma altura. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos a la otra. Excelente. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, muy bien. Soltamos, descansamos, pueden hidratarse. Les doy 30 segundos de descanso. 30 segundos de descanso.
¿ya? Descansamos, soltamos un poquitito, ya, porque obviamente la musculatura está un poco más fatigada de lo normal, entonces tenemos que tomar un buen descanso, ¿ya? Puedes caminar tranquilamente, unas dos vueltas, tres vueltas, ¿ya? Para continuar con el siguiente trabajo. Excelente, muy bien. Eso es. Vamos a trabajar ahora punta de pies para ejecutar un trabajo de gastrocnemio o gemelo en este caso. Me sujeto de la silla, ¿ya? Elevo, me bajo, muy bien, elevo, bajo, muy bien, elevo, bajo, excelente, elevo, bajo, llevo, son 3 series de 10 repeticiones, muy bien, aguanto un segundo, bajo, llevo 7, un segundo, bajo, 8, muy bien, son 3 series de 10 repeticiones, ¿ya? Lo primordial es que cuando quede en punta de pies, aguante un segundo y de ahí baje para ejecutar el siguiente ejercicio. ¿Ya? Misma situación, 15 a 20 segundos de descanso entre series. ¿Ya? Para continuar con la segunda, vamos. Arriba, abajo, 1, arriba, abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Para la próxima clase, les voy a dejar encargado que puedan tener algo donde poder estirarse o algo donde poder, entre comillas, que sea como una colchoneta, más o menos un lugar donde sea más suave para que no sea en el piso, ¿ya? Porque va a estar enfocado netamente en la parte abdominal, ya, el próximo entrenamiento. Así que es importante eso, un datito. Vamos, 1, 2, muy bien, vamos por la última serie, eso es, 1, 2, 3, bien suave, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansamos, soltamos. Ya en este momento la musculatura está un poquitito más agotada de lo normal, ¿ya? Pero lo primordial de esto es que nosotros podamos entrenar con nuestro, entre comillas, con nuestro propio peso, ¿ya? O con pesos medianamente bajos. Ya vamos a hacer el último ejercicio de este entrenamiento, en el cual vamos a hacer una pequeña flexión de rodillas. Si no, lo podemos hacer parado sin ningún problema, y vamos a hacer laterales, ¿ya? Vamos como una pequeña sentadilla. Si no, lo hacemos parado, solamente trabajamos el paso lateral. Lo mismo, 3 series de 5 repeticiones, vamos. 1, 2, el braceo, 3, 4, 5. Vamos a la otra. 1, estamos lo último ya. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Soltamos. ¿Ya? Soltamos. Vamos a la segunda. 1, vamos. 2, 3. ¿Hasta dónde puedan llegar? 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3. Muy bien. 4, 5. Muy bien. Nos queda la última repetición y estamos terminando el entrenamiento del día de hoy, que ha sido un poco exhausto, pero si lo hacemos bien, vamos a tener buenos resultados. Así que vamos nuevamente. 1, 2, buen braceo, 3, 4, 5. Vamos a la otra.
1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, muy bien. Volvemos a la calma. En este caso, para terminar con una pequeña elongación. Siempre importante elongar para evitar lesiones. ¿Ya? Muy bien. Vamos abajo hasta donde puedan llegar. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Muy bien. Soltamos. Soltamos. Vamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos a tocar la puntita o hasta donde puedan llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Eso es. Hasta donde puedan llegar, hacemos en una, después vamos a la otra. Lo mismo, 8 repeticiones, ¿ya? Contamos hasta 8, ¿ya? Ahora, excelente, vamos a alongar brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, eso es, excelente. Vamos a alongar el cuellito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al otro lado, suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, muy buena clase la del día de hoy. Recuerden, la próxima clase, una colchoneta, ¿ya? Agradecemos al gobierno regional, a los jóvenes de nuestra región de O'Higgins y a la Corporación Municipal de Deportes de Curicó, perdón, de Rancagua, por permitirnos estos talleres deportivos online. Así que los dejo invitados para una próxima clase. Cuídense, que estén muy bien.